El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca afirmó que para hacer un análisis sobre el pacto fiscal se debe tomar en cuenta los índices de pobreza y la Agenda Patriótica 2025. Los elementos de la extrema pobreza, que se tome en cuenta el tema de el pacto productivo, que se tome en cuenta la Agenda Patriótica y como cuarto punto que se tome en cuenta también el tema de la equidad de la redistribución de los recursos para todos los departamentos y no así solamente se concentre en el eje central. Y también que se pueda agilizar las gestiones de los mismos alcaldes y gobernadores, porque hemos visto que sus ejecuciones presupuestarias son bajas. Por lo que también se dijo que se rechaza la propuesta de los gobernadores de Santa Cruz y La Paz por ser una propuesta rentista. Todas las autoridades de Chuquisaca han decidido rechazar en este caso el pedido del gobernador Félix Patzi y de la propuesta de Santa Cruz de tener una redistribución netamente rentista. Por otra parte, la Asociación de Municipalidades de Bolivia este sábado se reunirá en Cochabamba para diseñar una propuesta hacia el diálogo nacional del pacto fiscal. Y será el producto de esta reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia que dé a conocer los pasos metodológicos a seguir, los elementos de análisis y la generación de propuestas para que sea el movimiento municipalista boliviano quien lleve seguramente ya posiciones trabajadas a el Consejo Nacional de Autonomías.